Mi proyecto consiste en el desarrollo de las competencias científicas a través de la implementación de estrategias e-learning. E-learning es aprendiendo a través de las TICs. Es utilizar todas las herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr mejoramiento académico en ellos. Con el manejo de la plataforma Moodle, donde realizamos actividades variadas, donde se realizan evaluaciones online, también se han vinculado los padres de familia, se han vinculado muchísimo los docentes de la institución, ya que se ha convertido en un proyecto transversal. Utilizamos las redes sociales también, tenemos un club, se llama Club Tecno CNCDECO, allí los estudiantes hacen foros, se trabaja mucho la experimentación, el trabajo colaborativo, y esto ha resultado porque los estudiantes realmente han mejorado muchísimo la parte académica y el colegio ha mejorado en las pruebas SABER. Inicié con un grupo de séptimo y ahorita el proyecto no solamente vincula séptimo, sino que también octavo, noveno, décimo y once. Y no solamente en las áreas de ciencias naturales, sino también física, química, lengua castellana, matemáticas, tecnología e informática. Tengo muchas expectativas para el viaje a Corea. Una de estas es crear la red de docentes, no solamente en el área de ciencias naturales, no solamente es compartir la experiencia con los compañeros del colegio, del centro de comercio, sino también con los docentes del municipio y, ¿por qué no?, con los docentes de todo el país. Es una experiencia muy bonita que no, de verdad que no, muchos anhelarían tener, y nosotros hoy somos 19 docentes felices por ir a aprender más y aportar más al desarrollo y al crecimiento de nuestro país.